Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo video gameplay, un nuevo episodio de la serie de Days Gone, que es la serie que estamos jugando actualmente en el canal. Bueno, nos quedamos en el capítulo anterior aquí, echando una siestecita en el campamento, ya bueno, está despejado. He aprovechado para coger del sitio de enero también la inyección y me he puesto un puntito más de resistencia. Así que nos toca volver aquí a completar a llevarle la bolsa de silicato a Sara y completar esta misión y a escuchar el discurso del coronel. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es un viaje rápido. Eso es. Bueno, viaje rápido hecho. Ah, lo tengo todo el día. Venga. Tenemos que ver a Sara y después tenemos que escuchar el discurso del coronel. A ver. Por aquí yo creo que atajamos, ¿no? Por aquí. A ver nuestra recompensa y a ver qué nos cuenta. Weaver, me cago en todo. ¿No te gusta tener competencia? ¡Lárgate! ¿Hay algún problema? Señora. Es una discusión amistosa. ¿Cabo? ¿Teniente? ¿De qué iba eso? De nada, es que Weaver piensa que la respuesta para cualquier cosa es reducirlo todo a cenizas. Que le den. Sí, que le den. Toma. Gracias. Bueno, no... No, que diga. No me lo agradezcas, no hace falta. Cada vez que lo haces, acabo ahí fuera con tus formularios de solicitud de mierda. ¿Mi mierda? ¿Eso es lo que crees que es esto? ¿Que todo lo que hago aquí no es decir... una mierda? ¡No! Sí que querías decirlo. ¿Sabes? No entiendo por qué todavía sigues aquí. Bueno, deja que te ilumine. Me he pasado los dos últimos años matando engendros. Uno a uno. Tan de cerca que podía oler la carne que se podría entre sus dientes. Así que si estás trabajando en algo que se los va a ventilar a todos de golpe. Joder, me apunto. Pero si no quieres que esté aquí, ¿sabes qué? Solo da la orden, señora. Deacon, espera. Lo siento, ¿vale? Mira. Yo necesito... que... Gracias. Agradezco tu ayuda. Muy bien. Está la otra misión por aquí, ¿no? Esta. Vale. Señor, ¿estás? Sí, estoy. Soy el teniente Weaver. ¿Has leído mi formulario de solicitud? Estás casi siempre con encargos de la bruja. Empiezo a sentirme excluido. Sí. Bueno. Sí, señor. Poliestireno. Necesitas de eso, ¿no? Sí, eso es, poliestireno. Si no sabes dónde encontrarlo, hay un camión siniestrado en la 97, al sur de Chemolt. Bajo la torre de agua, ¿podrás encontrarlo? No estoy... Mira, iré a ese camión, ¿vale? Conseguiré tu poliestireno. Más te vale. Corto. Joder, ¿cómo está el ambiente, eh? Ustedes han estado conmigo desde el principio. Oyeron mis avisos sobre la venida de la plaga de Dios. Viajaron conmigo hasta este lugar. Me ayudaron a construir este arca. Pero tanto si estaban desde el principio como si se unieron hoy, ustedes son parte de una empresa mayor. De nuestra misión para salvar a la humanidad. Quiero recordarles, mientras se aventuran fuera de nuestros muros en sus obligaciones, que seguimos buscando material merecedor de custodiarse en el arca. Libros de texto,
manuales, enciclopedias, discos y otras obras. El teniente Weaver ha hecho una lista de libros de química necesarios. La teniente Whittaker ha hecho una lista de libros de bioquímica, genética y biología que nos faltan. El capitán Jiménez ha hecho una lista de libros de medicina, anatomía y cirugía que precisamos. El sargento Tomlinson ha hecho una lista de libros sobre ingeniería de caminos y mecánica. Y el capitán Hopkins siempre busca material relacionado con la agricultura y la hidroponía. Así que, mientras están fuera, estén atentos a artículos como estos. Hagan su parte. Ayuden a llenar el arca. Pueden retirarse. Muy bien. Descubrir qué tipo de persona es el coronel Garrett. Consigue polistireno de Weaver. Bueno, antes de conseguir el polistireno de Weaver, por cierto, me aparecen nidos de cuervos aquí en el mapa ya. Curioso. Vale. Vamos a hacer esta, protegiendo a la debilidad. No te rindas nunca. Dirígete al norte de Chemur. Vamos a seleccionar encargo. Y vamos con nuestra moto para allá. Venga. Con mucho cuidado, sin llevarnos a nadie por delante. Vale. St. John, sí, Matt, el coronel está aquí. Le estaba contando lo útil que ha sido. Cabo St. John, sí, la teniente Whittaker habla maravillas de usted. Solo hago mi trabajo, señor. Me alegro. El trabajo de la teniente va con mucho retraso, quizás con su ayuda. Matt, te lo dije. La biología, lo que estoy haciendo, es mucho más complejo que construir una bomba. Weaver es... El teniente Weaver ha avanzado mucho. Si no consigue un progreso similar, tendré que desviar sus recursos y dárselos a él. ¿Queda claro, teniente? Sí, señor coronel. Continúe. ¿Todo bien? Suena como sí. Perdón, me voy. Uy, el coronel... Cuidado con el coronel, ¿eh? Se la está obligando a trabajar. Dios míos. Zona infestada. Despejarlos. Tranquilos, tíos. Volveré luego. Es lo que vale de abrazaros. Cabo St. John, aquí el coronel Garrett. Informe. Sí, señor. Cabo, sí. Esto es muy urgente. Un soldado, un oficial, ha desertado. ¿Un oficial? Un traidor de la peor calaña. Asesinó a dos reclutas y robó una moto del parque móvil. Se le ha visto por South Ring Drive. La moto robada tiene un depósito azul. Encuéntrelo, cabo. Sí, señor. Daré con él. Venga. Es que he visto un puesto de enero y digo, voy a hacer una parada extra aquí. Cabo, tráigalo aquí. Vivo. ¿Vivo, señor? Vamos a colgarlo, cabo. Un ejemplo. Para cualquiera que piense que está por encima de las reglas de la milicia, por encima de la ley de Dios. Sí, señor. Retírese, cabo. El tal Garrett este... Este es un... pieza de cuidado, ¿eh? Me lo estoy oliendo, que es un pieza de cuidado. Bueno, necesito una lata de gasolina, lo primero. Cantidad de recursos hay aquí, qué bien. Necesito una latita de gasolina, a ver si por aquí... Gasolina, gasolina. Mira, chatarra.
Estoy flojo de chatarras, esto mira bien. Mira. Vale. ¿Hay gasolina por algún lado o qué? Munición, pero creo que voy a tope, ¿no? Sí. Vale, no va a haber gasolina en ningún lado. Hay tres en general, o sea, pasando de hechos. ¿Esto qué es? Bitterrot. Cantidad de recursos hay en estos puestos, qué gusto, ¿eh? Aquí tiene que haber alguna lata de gasolina. Bien. Cuesta creer mucho que no haya gasolina en ningún lado. Mira, estaba escondida, pero a verla había. Deja los corredores, pasando de ellos. A ver, ¿dónde está el sitio donde echábamos el combustible? He dado tanta vuelta que ya no sé ni dónde está. A ver, por aquí. Mira, había otra lata de gasolina ahí. Mira, por aquí. No, era en el otro lado. Me molestaba. A ver. Más recompensas. ¿Qué demonios? ¿Dónde estaba el sitio para echar la gasolina, tío? Sitio, vamos a quitar los altavoces que no tengo ganas de juerga. Vale, por aquí puedo subir. Venga, apagamos este altavoz que no haga ruido. Uno fuera. Otro fuera. Y en el otro puesto habrá otro par de ellos. Aquí. Muchos enemigos alrededor, ¿eh? No será una horda. Altavoces allí. Este fuera también. Vale. Yo creo que ya. No me digas que hay una horda justo debajo donde estoy yo. A ver. Oh, eso es la entrada. La guarida de una horda, seguro. Bueno, pues vamos a quemaros. Vamos a hacer que salgan primero.
Necesito un cenulo. Vale. Venga, a ver los que salen. ¿No salen o qué? Eso es la guarida de una horda, segurísimo, ¿eh? Lo tengo claro, claro. ¿Qué hago? ¿Me enfrento a ellos o no? Uf. A ver, voy a tirar otro señuelo, a ver si el ruido les hace salir. No. Bueno, antes de nada, parece que aquí está todo bien, así que lo que voy a hacer es... darle al botoncito del puesto de enero. A ver. Estaba allí detrás del autobús. Por aquí. Venga. Vamos a ver si hay algún altavoz. Que no haya activado. Que no haya desactivado, mejor dicho. Hay luces verdes. Sí. Vale. Apaga, apaga, apaga. Voy a echar a todos encima. Apaga. Hay un altavoz. Ahí, que se nota. No son los que vendrán, pero estos. Vale. Dos. Uno es un tremendo, ¿no? Joder. El tremendo sube. Hombre, que sí sube. Joder. A ver si me puedo subir al autobús. Sí. Ponte. A ver si me ha caído esto. Vamos a tirar un señuelo. Uy, se me cae encima. Nah, se la voy a tener. Me voy a tener que dar calle con él, Pues. Vente para acá, campeón. ¿Dónde está? Allí. Vale, me ha perdido la pista. Ajá. Si te das la vuelta, mejor que mejor. Una piedra ahora me dé la espalda. Ahora. Casi me ve, ¿Cómo que está? No sé si me ha visto, ¿no? Está buscando, pero... Mira. Una piedra. Ahí. Eso es. Mejor así. Bueno, primero, lo que primero voy a hacer es activar otra vez eso. A ver qué es esto. Hay una horda debajo justo del campamento, segurísimo, ¿eh? Pero no pasa nada. Ahora vamos a echar cuentas con ellos. A ver, démosle al botoncito, a ver si no me deja ningún altavoz por ahí. Vale, perfecto, ¿no? Me puede haber algo aquí que valga la pena con tanto follón. A ver, eso es lo que estoy mirando. A ver si hay algo que valga la pena. Sí, sí, hay algo. Un inyector de enero, lo que eso es. El doctor.
Concentración. Siempre me ha costado concentrarme. Sí. Vale, vamos a echar un vistazo a la horda esa que hay debajo, a ver. Si es que es horda o qué demonios es. ¿Eso qué era? Tú me vas a servir. Todo pequeño. Cuidado, una chillona. Antes de que chille, voy a tirarla. No tengo silenciador en el francotirador. Eso es una horda, seguro, ¿eh? Otra chillona. Vale. Vamos a quitarnos a la chillona. Se está quemando nuestra amiga. Ahí sí, ¿no? ¿O no? A ver ahí. Bueno, ¿qué pasa? ¿No se quema? Pues nada, vamos a ver si la puedo dar. ¡Joder! A través de la valla. Eso es puntería. Por fin. Vale. Vamos a explorar esa cueva, que ahí hay una horda, seguro. Y lo sabéis. A ver. Cuidado. No me ves. Me dio. Sí, me había visto. Sí. Vale. Ahí dentro hay una horda y tiene toda la pinta, macho. A ver, fácil. Ah, es una, la entrada de una alcantarilla. ¿Esto qué es? La banda. Que hay una horda, tiene toda la pinta, ¿eh? Ah, pues no es... O sí. Vamos a quitar la luz. Por cierto, reparemos. Sí. Nidos. Tengo que hacer limpieza. A ver, será más seguro ir por aquí. Es un nido. ¿Qué pasa? Que no le he dado. Ahora sí. Pues no. Bueno, qué demonios, ¿por qué no? A ver. Vale. Ah, claro, que es que esto no es un nido. Es un nido. No es un nido. Esto no es un nido. A ver. No es un nido. Claro, por eso no me lo ha contado. Yo volveré. Hay que acabar de quemarlos. A ver, pero. Y ya está, es verdad. Hay que acabar de quemarlos. Ah, coño, que es que hay una escalera que sube a algún sitio. Y ahí estará el nido. Esto es lo que no había visto. Ya decía yo, digo, qué raro, tío. Ah. Vale. ¿Dónde estoy? Ah, estoy en el túnel, ¿no? ¿Por dónde estoy? A ver. Claro, es que el nido está por allí. Está un poco más para adelante. Digo yo, ¿no? Despeja todos los nidos, sí. ¿Tengo molotov? Sí. A ver si es que han anidado en el camión, que también puede ser, ¿eh? Estos somos golfos.
Nada por ahí. Qué raro, ¿dónde están los nidos, tío? A ver, el mapa que me manda. Ah, mira, me marca. Uno, dos. Vale, me he pasado un nido, macho. No lo he visto, tío. Ah, vale, vale, vale. ¿Qué es esto, tío? La virgen, ¿qué es? ¿Un puma, tío? ¿Qué coño es esto, tío? ¡Un puma, tío! Claro, los nidos están encima del túnel, por eso no... Vale, carne de puma. Campamento de asesinos. Un campamento de mujeres. Estos los he visto antes y tengo que cargármelos. Bueno, vamos al... Ya que estoy aquí... Bueno, la verdad es que en la misión voy bien, ¿eh? Vamos a hacer la misión, luego ya hago lo de los nidos. Está ahí atrás. Coronel, Cabo St. John informando. Estoy en la última ubicación conocida de la Teniente Norbo de... Parece bastante fortificada, señor. ¿Seguro que quiere que aborde esto solo? Cumpla las órdenes, Cabo. Corto. Sí, señor. Genial. Me he puesto tiro, pues me han chufado, lógico. Fuera. ¿Puedo subir por aquí? Aquí está el fondo que viene. Vamos a subir por aquí. A ver, que veamos. Vale, vamos, cabrón, al tema. Uno. Solo uno, no puede ser. Bueno, vamos a mandar un señuelo por allí. Cueva, como he visto antes. O no, la misma. Espérate, a ver. A ver si va a haber aquí. A lo mejor era aquí una de las cuevas donde estaban los nidos. A ver, vamos a mirar, a ver. ¿Qué es eso, tío? Ni se puede quemar ni nada, ¿no? Bueno, pues no sé, una cueva que no tiene mucha historia. Salgamos. Vale, rescata a Justin. Tengo guardias, ¿eh? Que me he caído. Uf. ¿Dónde está? Vale.
Tengo cócteles. Sí. Hay uno escondido justo ahí. Eso es. Ahí estás. ¿Está aquí? Perfecto. Ay, ya podemos ponerlos. Creo que no queda ninguno, ¿no? Sí, no. Hay más enemigos, hay más enemigos. ¡No le deis respiro! ¡Retrocedo! A ver si lo puedo enchufar con el molotov. Pico. Tengo bombas de tubo. Gracias, gracias. Adiós. Han caído los dos que había ahí dentro. ¡Cómete una, hijo de...! Vale, espera. Ya voy. Fuera. Vale, ahora sí que han caído todos. Qué bien, munición para el francotirador. Vale, ¿dónde tienen al prisionero, tío? Ah, mírale. Vale, espera, voy. ¿Cómo se encuentra, teniente? Saint John. Había perdido la esperanza. Ah, sí. Bueno, un viejo amigo me dijo una vez que no perdiera la esperanza. Si la pierdes, te puedes dar por muerto. Lo recordaré en mi próxima emboscada por 12 ocupas. ¿Todo bien? Vale, escuche. El lugar está despejado y la moto de una pieza. ¿Hacen falta mis servicios de chofer? No, puedo volver sola. Gracias, señor. De nada. Ahora, vamos. Tenemos que hacer el poliestireno, conseguir el poliestireno de Weaver. Aquí no hay nada más, ¿no? Así que vámonos. Espera, espera, espera. Vale. Quita la luz. Casi peor, ¿eh? Mira, munición. Genial. Por aquí habrá alguna cosa interesante que coger. No, no, por ahí. Me ha dejado bastante la moto, ¿eh? Utilizaban estos vagones de tren para... como trincheras, ¿eh? Barreras ahí. Vale. A ver, centrémonos. Vale, ahí tengo un campamento. Pues... Vamos a hacerlo. Estoy muy lejos. 200 metros. Está ahí. Ya. Banda de asesinos y vagabundos. Te dispararían nada más verte.
No me ha visto por los pelos. ¿Quién? Ahora sí me ha visto. ¿Hay alguien ahí? Claro, sí, señor. Vale, ese es el que tengo que traer. Comida, me parece. Bueno. ¡Vuelvo atrás! ¡Ven a cubrirme! Vamos a escondernos aquí un poco. Aprovecho para echarme una cura. Pero bueno, también hay lobos. ¡No! Aguanta, aguanta, ya voy. ¿Quieres morir aquí fuera? Mira, hay un campamento. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Un campamento? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Enséñamelo! ¡Iré! ¿A Wizard Island o a Diamond Lake? A Diamond Lake. Hay un campamento en Diamond Lake. Pregunta por el Capitán Curry. Ah, tío, gracias, gracias. Pensaba que no lo contaba, joder. Pensaba que la palmaba. Muchas gracias, tío. No. Gracias. Gracias. Sí, diles que fue Deacon St. John. No vayas por carretera si no pares. Vale. Vamos. Mira, justo lo que buscaba, munición. ¿No la has cogido la munición? Cogerá. Eso es. Vale. Esto es como un campamento pequeño que había. Tenían a ese infeliz ahí secuestrado. Pero no es el campamento bueno, bueno. El campamento bueno está allí. A ver. No tienen francotiradores, ¿no? ¿Eso qué es? Un puma, ¿no? Pues mira, el puma me lo voy a quitar para que no me cause problemas. No, uno no, dos. Cuidado, que viene nuestro amigo el Cuba. Vamos a darle con la escopeta. Fuera. Ahí viene el otro, le he herido. Quieto. Vale, esto seguramente que me dará bastante confianza, ¿eh? Ser animales inusuales, seguramente cuando la carne de puma me dé más confianza, ¿vale? Vale. Venga, sigamos por allí. La moto la tengo ahí, pero voy a hacer el campamento. Mira, efectivamente hay tiradores. Me tengo que quitar al tirador. Si no, mal asunto. Eso es. Espacio. El problema es que no tengo silenciador en el arma. Y va a traer la atención. Bueno. A ver. Coronel, señor, informando.
No ha sido fácil, pero la he sacado. La teniente Norwood ya es libre. Buen trabajo, cabo. Enviaré una patrulla. Ella dijo que podía volver sola. Llamaré luego para ver si ha llegado corto. No me ha visto, o sea que no... Eso es. Que no me ha visto. 2 de 15. Vale, quedan 13 tíos. Vale, lo que... Venga ya, colega. Sabemos que estás ahí. ¿Por qué no te rindes? Sal aquí donde podamos verte. Ok, no. Acabas con ese. Anda, que es que hay otro ahí. Y no me han visto, la Virgen. Madre mía. No, no. ¿Lobos? Ya vienen a tocarme las narices. Vamos a movernos. La hostia. Deja que... Eso es. Están cayendo. Los lobos se encargan de ello. Voy a coger munición del coche de policía. Imagina para el francotirador, que tengo poquita. Lo que necesitaba. Un oso. Vale. ¿Por ahí puedo subir? Ahí, el francotirador está en ese lado. Que es uno que está colgado en el árbol. Pensé que era uno. Es uno que está colgado en el árbol. Y pensé que era uno de los bandidos. ¡Alguien dispara! Creo que no me han visto. Voy a consultar bien. Mira, este es un puesto buenísimo. Voy a empezar a fijar enemigos porque si no... Eso es. Marcando enemigos. Vale. Claro, ese es el que ha disparado yo. Es uno que está ahí. Pero que está colgado del árbol, por eso no. Vale, mira. Primero el tirador. Me da igual que me delate la posición. Fuera. ¡Cuidado! Casi no había. ¿Esto? Dame la bomba luego, si hace algo. Otros que hay allí. Tirando. Claro, es que desde esta distancia necesito munición para el francotirador. Quedan 5. A hacer nada. Agáchate, agáchate, va. Ha oído el condenado, ¿eh? ¡Tíralo! Ah,
Cuidado que este es de los pesados, ¿eh? Que está ahí dentro. No me ha visto, no me ha visto. A ver si le puedo hacer un ataque sigiloso. ¡Lo veo! No. Pues nada. Uy, qué de cosas hay aquí para coger. Muy bien, muy bien, muy bien. Coronel, señor, ¿cómo está la teniente Norwood? Cabo, acabo de leer su informe. Ella dice que eliminó a todo el campamento, usted solo y sin ayuda. Bueno, no iba a dejarla sola allí dentro, señor. Muy bien, cabo. El capitán Curry ha propuesto su nombre para un ascenso. Empiezo a ver por qué. Genial. Ahora el oso se me va a meter aquí. Y no tengo molotov para el oso. Ah, bueno, sí, mira. A ver, el oso. No me la líes. Viene, ¿no? No sé dónde está. A ver, no sé si aquí arriba me dará el oso. Esa es. Toma, una bomba de tubo. Adiós, bombazo al oso. No cae todavía, ¿eh? Y hay todavía dos bandidos por ahí, ¿sabes? Ahí va. Cuidado. Vale, dos puñetazos. Vale. ¿Y dónde están los dos bandidos que quedan? Allí. Estarán en aquella zona, imagino. Están por ahí. Ah, en esa cueva. No, están por ahí. Era el último. Anda, mira, se ha quedado bugueado. Pues va, vamos a aprovechar. ¿Quién ha sido? Mira, 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 se ha quedado bugueado. Pues toma. Uno más. Y acabamos. ¿Dónde está el que falta? A ver. Me falta uno que no tengo localizado. No sé si está escondido. O está en la cueva esa que he dicho antes. A ver. No está aquí. Otra baliza. Anda, mira lo que... Sí, un inyector de dinero. Genial, pues lo cojo. Hombre, que lo cojo. Salud. Mejor prevenir. Una de ¿Tienes turno mañana? Me olvidé de mirarlo. Sí, me han puesto 4 días seguidos. ¿Pueden hacer eso? ¿Y lo han hecho? Sí. Entonces pueden. Mucho que hacer y más bien poco tiempo. Sí, 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 lo entiendo, sí, pero joder, hora de doctor, rematar. Vamos, nos meten mucha caña. No la suficiente. ¿Qué? ¿Poco tiempo libre para jugar a las damas en los búnkeres? Vaya, qué problemones. ¿Me falta un guardia? Vale, ahí está. ¿Tengo munición? Sí. Despejado. Ya sabes cómo es estar al otro lado, ¿verdad? Sí. Vale. A ver si tienen un búnker subterráneo. El búnker lo he visto antes. Estaba aquí. Por cierto, la carne del oso no la voy a dejar.
Esto seguro que lo pagan bien. Punto de la habilidad, eso sí. Carne. Aquí está. La escotilla, sí, lo sabía. Ahí han entrado engendros, yo creo. Vale, aquí nada. Estoy buscando el mapa. ¿Dónde está el mapita? Aquí. ¿Qué tenemos aquí? Un mapa, sí. Perfecto. Bomba señuelo. Eso sí que está bien. Bomba señuelo. Vale. Bueno, amigos, pues como hicimos en el capítulo anterior, o el anterior quizá, mira, voy a usar el punto de habilidad lo primero, antes de despedir el capítulo. A ver. Venga, esta, carnicero. Total, al final la voy a tener que tener todas, o sea que. Pues vamos a echar una siestecita, ¿vale? Y así aprovecho para hacer un viaje rápido y volver. Y por mi parte, nada más, seguimos en el próximo capítulo. Como siempre digo, gracias por pasaros. Un saludo, cuidado mucho.